mes hemos estado afinando la moto, detalles, me ha llegado el piñón del plato de 41 dientes para la BMW, que se pasaba de revoluciones en la recta el otro día en la carrera. Hemos estado ajustando también el desarrollo y los discos delanteros de la R6 para la carrera Super Sport. En fin, hemos estado dándole algunos retoques a las motos, pues bueno, de cara a ver si mañana pues van un poquito mejor, y con el aprendizaje que llevo acumulado de la sesión del martes más las carreras de la carrera de Super Stock, pues todo ello me lleva a ir con un poco más de confianza y un poquito más rápido para mejorar las posiciones, ¿no? Porque en fin, hasta ahora básicamente me he dedicado a aprender el circuito y a coger los puntos de referencia de las frenadas, que son muy difíciles, y me gustaría, pues en cuanto tenga la mínima seguridad, ir atacando y frenando más tarde, acelerando más pronto, de manera que pueda mejorar mis tiempos por vuelta, ¿no? Aunque prácticamente se me acaba esta Norwest 200, ya que mañana son todas las carreras, pero bueno, pues en ese proceso estoy, ¿no? Mañana correré la carrera de Super Sport a las 11 de la mañana, se puede ver por internet en bbc.co.uk/ni. Y bueno, que a partir de después de la carrera de Super Sport ya decidiré el resto de carreras de la mañana en cuáles de ellas voy a participar, porque en principio con las motos que tengo podría participar en todas, pero prácticamente solo los pilotos oficiales pueden permitirse ese lujo por estar jugándose las plazas de honor y tener posibilidades y medios para hacerlo. Yo decidiré ir a correr la carrera de Super Sport, después casi seguro la Super Stock, y vamos a ver de las dos de Superbike cuál elijo, así como hacer la segunda de Super Sport. Así que va a ser una mañana desde luego entretenida, espero que estéis con nosotros. Sin plomo 97, que es la que tienen aquí la demás octanaje, y otro detalle de la road racing diferente a las carreras que conocemos, que aquí se gasta gasolina por un tubo, cada vez que sale a pista es un tanque lleno y por pocas vueltas que dé se va tan rápido con el gasto a fondo que gastan muchísima gasolina, hace muchos kilómetros. Y un aspecto que no se tiene muy en cuenta las carreras de circuito corto, aquí es importante porque es un dineral lo que se gasta uno en gasolina. 60 libras más los dos tanques que tengo allí en el paddock, pues mañana para las tres carreras vamos a gastar como unas 150-160 libras, que son 200 euros solo en gasolina normal.